hola, soy Lucy Emanuelli y acá seguimos con un capítulo más de It's Is Love, Ruta Sebastián. Cuanto más lo pienso, más me digo que estoy obligado a llevarme con él. Soy su mejor estudiante y trabajo duro. Me he pasado la noche pensando en ese viaje, imaginando mil y una aventuras. Así que esta mañana me he levantado con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Menuda belleza. Después de una larga ducha, me maquillo un poco para intentar esconder la miseria. Solo me da tiempo a peinarme un poco y a pillar una manzana en la cocina antes de pirarme sin decir nada. Después de mi discusión franca con Nicolae, no tengo ganas de enredarme. La base de maquillaje es un artificio que no resistirá los ojos inquisidores de Nicolae. Viéndome, encontraría otro motivo para preocuparse. Me encuentro a Sara en los pasillos del campus. Ella parece estar mucho más tranquila que yo. Hola, Kira. El profesor Jones no ha publicado aún la lista. Ya hay por lo menos una treintena de estudiantes delante de la puerta de su despacho. Creo que somos muchos los que soñamos con poder participar de esta aventura. Sara toma un aire extático. Está claro. Es la oportunidad de una vida. Además, no conozco en absoluto América Latina. Descubrirla contigo sería algo genial. Ella no es mi prioridad. Qué chota esta respuesta. Ya te digo. Y bueno, pero son amigas. Ella seguro va a creer que estaría bueno. Compartir este viaje con Sara sería la guinda sobre el pastel. Esos recuerdos comunes no harían más que unirnos un poco más. Me cuesta mucho no morderme las uñas. Estoy estresada. Esta espera me pone de los nervios. ¿Por qué tarda tanto? De repente... ¡Ah! Arre, que es obvio que vamos a ir. Es obvio, pero me pongo nerviosa igual. Soy una imbécil. De repente la puerta del despacho se abre. Me faltan las palabras cuando aparece su gran silueta en el resquicio de la puerta. Sus iris dorados se clavan en los míos durante algunos segundos, mientras cuelga la hoja sobre la puerta. Imposible adivinar si es buena o una mala señal. Su risa me recorre la piel cuando algunos estudiantes, demasiado entusiasmados, le empujan para consultar los nombres que están escritos en el papel. ¡Correte así! Espero que muestren tanto entusiasmo dentro de un rato en mi clase. Después se abre camino entre ellas para dirigirse a un aula. Cuando pasa cerca de mí, retengo la respiración. Hablarle. No aguanto más su indiferencia. Quiero entender lo que le ronda en la cabeza. El profesor Jones pasó muy rápido a mi lado y ni siquiera me mira. Kira, para de soñar despierta. Me voy a ver si estamos en la lista. Nos acercamos dando algunos codazos para llegar delante del santo grial. Los segundos parecen años antes de que Sara se ponga a saltar de alegría. ¡Oh, Dios mío, Kira! ¡Estás en la lista! ¡Formas parte de los elegidos! ¡Sí! Era obvio, pero me pongo contenta igual. ¡Soy una idiota! Me da un vuelco al corazón en el pecho y casi hiperventilo de lo contenta que me pongo. Súbitamente, el hermoso rostro de Sara se ensombrece y mi entusiasmo se atenúa. Sus ojos avellana han perdido un poco de su brillo. Bueno, pues parece que no iremos juntas finalmente. Me cuesta estar triste, la realidad. Me cuesta tanto creerme que formo parte de la expedición. A pesar de estar decepcionada por lo de Sara, mi corazón está lleno de alborozo. Consulto de nuevo los nombres para estar segura de que hemos leído bien. Ninguna mención a Sara Osborne. Por el contrario, el nombre de Samantha viene después del mío. Ella sí forma parte del viaje. ¡Ay, shit! ¡No me jodas! ¿Por qué la eligió si es una pelotuda? ¡Qué espanto! Samantha es un excelente estudiante. Parece lógico que el profesor Jones la haya seleccionado. Pero esta noticia me angustia al máximo. Va a intentar hacerme la vida imposible durante el viaje. Ya lo sé de antemano. Me doy cuenta perfectamente de que Sara retiene las lágrimas. Le doy un abrazo, pasando mis brazos sobre sus hombros, porque sé que yo estaría en el mismo estado en su caso. No me extraña lo más mínimo que ella esté en la lista. Oigo burlas a mis espaldas. Me doy vueltas. Amante su corte de gallinas me desprecia.
con una sonrisa hiriente en los labios. Samantha, ¿alguna vez haces otra cosa que no sea hablar de mí? Tu obsesión comienza a preocuparme. Ya sé que no se debe dar coba a esta gente, pero Samantha nunca va a pasarle una. Bajo la lengua, cualquier cosa. ¡Ah! ¡Vamos de nuevo! Ya sé que no se debe dar coba a esta gente, pero a Samantha nunca hay que pasarle una, bajo pena de que te machaque. Es de esos que no dejan pasar una ocasión para hacerte daño. Yo no siempre tengo la fuerza necesaria para hacerle frente. Sus ojos toman un brillo malévolo y viene hacia mí caminando como una reina, mientras su camarilla no para de reírse. No tienes ninguna vergüenza, Kira. Todo el mundo sabe que si estás en esa lista del profesor es porque no le haces ningún asco. De enfado. Nena, sí, re buena alumna. Esta vez ha ido demasiado lejos y la injusticia de sus palabras me hacen saltar y ponerme roja de enfado. Mis notas son irreprochables. Participo mucho en las clases. Me merezco estar ahí. ¡Cierra el pico, Samantha! El tono de Sara es tan agresivo que nos pilla a todos por sorpresa. Mira a Samantha con un desprecio tan fragante que parece que está... que ésta se encogiera in situ. Kira es una magnífica estudiante que te da mil vueltas en cada examen. Ella merece sobradamente un paseo a esta expedición. Yo en tu lugar empezaría a tomar clases de supervivencia, porque ni tu dinero ni tu papá podrán ayudarte en medio de la jungla. ¡Uh! In your face, bitch. Sara se da media vuelta, arrastrándome con ella, pasmada en su camino. Pip, pip, pip. Debería cerrar un poco la boca, parece un pez. Sara me mira riéndose. Has estado magistral, Sara. Totalmente. Ya lo sé. Mi mejor amiga me guiña el ojo y nos reímos de su seguridad, pero en el fondo de mí me hago algunas preguntas. Si las palabras de Samantha me hieren tanto, ¿no es porque en cierto modo no son del todo falsas? Durante toda la clase de mitos y leyendas que tuvimos después, me sentí muy incómoda. Primero, estuvieron las miradas de reojo que me echaron algunos estudiantes. A estos voy a tener que acostumbrarme, incluso si es muy desagradable. Me siento un poco como un mono de circo. Si me dan de comer, será como una compensación por esta sanción de incomodidad. Sensación. Los cacahuates tienen mucho magnesio, los plátanos tienen mucha proteína. ¿Qué es esta lección, por favor? ¿Qué sé yo, la 1? ¿Influye en algo? Abro el debate con Sara sobre... ¿Tú preferirías que te lanzaran cacahuates o plátanos? Pero mi amiga permanece en silencio. Sé que le hierve la sangre porque no ha sido elegida. Tengo miedo de que acabe por guardarme rencor. Temo que pierda la motivación para el resto del curso. No, rencor Sara ni a palo. Resto del curso. Deseaba tanto participar en este viaje. Sara no falta nunca a clase, sobre todo a la de mitos y leyendas. Me da miedo de que esta desilusión frente a su entusiasmo y que abandone totalmente el barco. Para colmo, el profesor Jones huye perpetuamente de mi mirada. Esta situación me exaspera. Hasta tal punto que he decidido ir a su encuentro, al final de clase, para aclarar las cosas de una vez por todas. Bien, tendría que haberlo hecho él. Tengo confianza. Después de lo que parece toda una eternidad, el anfiteatro acaba por vaciarse poco a poco. Es como si todo el mundo hubiera decidido hacer horas extra, precisamente hoy. Sara me mira recoger mis cosas con una lentitud extrema y entiende rápido de qué se trata.
Me hace una pequeña sonrisa y un gesto para darme a entender que me espera cuando haya terminado. Una vez que todo el mundo se ha marchado, bajo las escaleras del anfiteatro hacia la mesa del profesor Jones. ¡Oh, my God! Bajo a toda prisa, estoy apurada. Mejor ir al grano, necesito sacarme de dudas. Nunca antes el anfiteatro me había parecido tan grande. Una vez que llego delante de su mesa me paro, reteniendo la respiración. Sebastian Jones está de espaldas, ocupado borrando la clase de la pizarra. Adivino por la crispación de sus hombros que algo le preocupa. Se diría incluso que está inquieto. Es sorprendente ver hasta qué punto tengo la impresión de conocer a este hombre. Oh my God. Me gusta, somos íntimos. Las dos cosas. Pero bueno, creo que más profundo es decir que son íntimos, porque es la realidad, se conocen mucho. Nos hemos contado cosas íntimas sobre nuestras vidas. Sí. Es normal que me sienta cercana a él ahora. Está tan concentrado que parece incluso que no se ha percatado de mi presencia. Aprovecho esos instantes robados en los que ninguna palabra ha sido pronunciada. Tras algunos minutos, termino tosiendo para hacerle entender que estoy aquí. Cuando se gira hacia mí, me quedo de piedra al ver la frialdad que transmiten sus ojos dorados. Sus quijadas están en tensión, como si el simple hecho de verme le resultara molesto. Me tomo esto como si me estuviera dando una bofetada en la cara. Shit. No dejarme intimidar. Me gustaría hablar con usted. Así. Simple, claro, eficaz y sin duda. ¡Bravo, Kira! El profesor Jones rodea su mesa y viene a apoyarse en ella enfrente de mí. Su perfume delicioso me electriza al instante. Guarda silencio y yo tengo que resistirme para no derretirme bajo su mirada. Le agradezco que me haya elegido para la expedición a América Latina. Es mi sueño desde hace mucho tiempo. No obstante, me gustaría estar segura de que mi elección se debe únicamente a mis notas. Se muerde el labio inferior y después una leve sonrisa divertida aparece en su hermoso rostro. Ah, da, no le podés preguntar eso, sos un hijo de puta, dale, ¿sabes? ¿Y por qué otro motivo habría podido elegirte, señorita Scarlett? Ser totalmente franca, ser comedida. Vamos a ser comedidos. Usted se ha mostrado muy amable conmigo, tal vez más que con los otros estudiantes de la promoción. Creo que se va a enojar. Yo no hubiera dudado, pero bueno. El profesor lanza un suspiro y lucha por no dejarle ver hasta qué punto sus reacciones me hacen daño. Esta actitud no le pega. Quédese tranquila. No ha abusado de ningún trato de favor. No se imagine lo que no es. Me he basado únicamente en los resultados, ni más ni menos. En cuanto al resto, jamás habría tenido que dejarme llevar de esta manera. Le pido disculpas, no volverá a suceder. ¡Oh, puñalada al corazón! Al oír estas palabras, se me pone el corazón en un puño. Cierro los puños, mientras que mis dedos me picotean. Mi poder amenaza con manifestarse. Me alegra conocer que los momentos que hemos pasado juntos no han influido en su decisión. Me hace falta tirar de coraje para aguantar su mirada y responder dignamente a su rechazo. Pero yo sabía desde el principio que me estaba metiendo en un terreno pantanoso. No me arrepiento de nada, me voy a describir de sus clases. ¡No me arrepiento de nada! El profesor Jones me ha aportado mucho, me ha animado, apoyado e inspirado. Seguiré admirando su trabajo, a pesar de este patinazo que me da el corazón hecho pedazos. Ay, rima. El profesor Jones me mira fijamente y mi respiración se acelera. Está tan cerca de mí y tan lejos al mismo tiempo. Me dan tantas ganas de tocarle, lo cual se opone frontalmente a la razón de mi presencia ante él. Había venido solo para hablar con él y marcharme inmediatamente después. Pero me quedo aquí con los brazos colgando, esperando simplemente una respuesta. Sí, señorita Scarlett, así es.
¿Por qué la mira con esa cara? ¿Por qué la mira? ¿Por qué la mira con esa cara? Maldito profesor, deje de seducirlos. Me pongo tensa y se me hace un nudo en la garganta, pero levanto la cabeza para intentar desafiarle por última vez. Se lo agradezco, profesor. Me siento más tranquila sabiéndolo. Estas últimas palabras me dejan un sabor amargo en la boca. Solo me da tiempo de dar media vuelta y abandonar el anfiteatro con la poca dignidad que me queda. Muevo mis dedos en los bolsillos para tratar de desentumecerlos. Necesito hacer volar cualquier cosa, pero no puedo. Sara, tengo que encontrar a Sara. Fuck. Oh, está llorando. Por fortuna para mí, no me cruzo con nadie en el pasillo. Mi cara de crispación al salir del anfiteatro del profesor Jones habría dado que hablar. Busco a Sara con la mirada y termino por encontrarla, ordenando las cosas en su taquilla. Salir corriendo a su encuentro. Abrazo. En estos momentos la necesito realmente, que me canalice, me tranquilice, antes de que haga alguna tontería. Sara me mira un poco sorprendida, pero no da ningún paso hacia mí. ¿Qué te pasa? No logro responderle al instante. Las ideas se mezclan en mi cabeza. Solamente siento el dolor aquí, bien presente. Sara continúa revolviendo en su taquilla con un aire furioso. Y pensar que no he sido seleccionada. Estoy súper decepcionada. Al oír esas palabras, no aguanto más y me echo a sus brazos. Sara parece completamente estupefacta. Pero bueno, preciosa, ¿cuál es el problema? Cuéntame, me estás dando miedo. Mi respiración se entrecorta y me hacen falta algunos minutos para recobrar mi aliento. Es increíble cómo la presencia de alguien cercano puede hacerte bajar la guardia. Sara me acaricia dulcemente la espalda y siento que se tranquiliza conmigo. Separarse un poco. Después de lo que dijo Samantha el otro día, no me siento muy cómoda. Ya se habla bastante de mí, según están las cosas. No me gustaría que también hubiera rumores sobre nosotras dos. Oye, tú. No se te ve nada bien. Una pequeña tarde entre chicas te sentará de maravilla. Esa idea me reconforta. Me doy cuenta de que no tengo elección. Tengo que confesarle lo que ha ocurrido entre el profesor Jones y yo. Me la llevo a una esquina, alejada de miradas indiscretas. Decírselo directamente. El pan, pan y el vino, vino. Con mucha verdad y sobre las cartas a la mesa. Es como una tirita. Hay que arrancarla de un golpe. El profesor Jones y yo nos hemos besado. ¡Oh, my God! Sara abre los ojos alucinada. Su sorpresa casi me hace reír si no estuviéramos en una situación tan tensa. ¿Esto? ¿Cómo? Ya sabes, cuando la gente hace un boca a boca, pero con la lengua. ¡Hostia puta! Acá sería la puta madre. ¡La puta madre! Algo así. Le tapo la boca con la mano para ahogar sus exclamaciones. Sara aparta mi mano de su cara y levanta un dedo acusador hacia mí. Está chocada, me entiende. Se va a enojar, pero me va a entender. No me va a guardar rencor, me conoce. Sabe que todo esto me ha caído encima y que yo no quería tener ese tipo de relación con mi profesor. ¡Kira, picarona! Lo sabía. Yo sabía que tonteaban juntos ustedes dos. Casi me desmayo de alivio viendo su expresión de conspiradora. Sara es una amiga de verdad. Jamás me hundiría cuando ya estoy tocando fondo. ¡Wow! Me cuesta creerlo. ¿Entonces? Deja la pregunta en el aire sin parar de mirarme fija e insistentemente me echo a reír. ¿Entonces? No, pero... ¿Lo haces posta? ¿Cómo fue? Quiero saber todos los detalles. Difícil encontrar las palabras ante tal cascada de emociones, pero intento lo mejor que puedo. Digamos que tuve la impresión de que mi corazón dejó de latir en ese momento.
En el momento en que sus labios vinieron a encontrarse como los míos, fue impresionante. La evocación de este recuerdo me recome ligeramente el corazón. Sara me mira con ternura. Pues vaya, parece que te ha dejado totalmente trastocada. Me muerdo el labio y asiento con la cabeza. Lo asumo. Lo que estoy viviendo es importante para mí. Duele, es cierto, pero no me he sentido tan viva desde hace mucho tiempo. Sara pone los brazos en jarra y me mira bien de frente. Extrañamente, la tensión entre nosotras se ha disipado. Me doy cuenta de que aún está decepcionada por no poder participar en la expedición, pero al menos no es por mí. ¡Pero qué seductora! ¡Mira, mira! No ha sido premeditado, me siento un poco orgullosa. No fue premeditado, para nada. Yo admiraba al profesor Jones, como todo el mundo. No había previsto que la situación derrapara. Oye, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Gente, cuídense, usen mucho alcohol en gel, tengan cuidado, no tosan en la calle. No se tosan encima, por lo menos. Hay que cuidarse un poco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.